Inaugurando el área de ginecología, sala de partos, para dar una mayor atención a todas las pacientes que acuden a este hospital, dando una mejor calidad de atención, como asimismo también el área, lo que es un ambiente de psicoprofilaxis, que durante el embarazo va a servir para que las personas al momento de dar a luz tengan una mayor facilidad para poder usar el bebé. Muchísimas gracias. El día de hoy, dentro de la política de comando del presente año, uno de los pilares fundamentales es la salud. Y creo que con todos los trabajos que se vienen realizando, tanto de infraestructura, de mantenimiento y de equipamiento, estamos tratando de mejorar todo el sistema de salud del ejército. Asimismo, la sistematización que viene trabajando más de 6 meses y que seguramente a fines de mes de octubre va a iniciar su trabajo de tal manera que tengamos en el sistema, con la adquisición de las computadoras, la conectividad correspondiente, tengamos nuestro hospital completamente sistematizado, que va a facilitar la labor de todos las personas profesionales, técnicos y empleados civiles que laboran en este hospital, y también va a permitir una mejor administración de todos los recursos, medicinas y todos los medios que tiene el hospital. Continuaremos con nuestro trabajo, impulsando siempre el bienestar, particularmente lo que es salud, y yo sé que es una política también del Ministerio de Defensa, impulsar la parte de salud, de educación y de bienestar. Creo que hemos coincidido en esas políticas, señor ministro. El día de hoy queríamos que usted viera el trabajo que estamos realizando, lógicamente todo este equipo de trabajo, el Comando de Salud del Ejército, el Hospital, el FOSPEME, y con el apoyo siempre de las esposas de oficiales que integran el Comité Femenino y que también se ha aunado a ese esfuerzo y a este trabajo que tenemos como meta de mejorar todo el sistema de salud del ejército, repotenciarlo y que se encuentre en mejores condiciones para brindar particularmente un mejor servicio a la familia militar. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por compartir este momento con nosotros, porque ello nos reconforta y asimismo nos incentiva a continuar trabajando con mayor dedicación, ímpetu y responsabilidad para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Pero tengo que echarles el agua bendita para que así todos estén contentos. Empezamos con el señor ministro, para que así toda su cartera esté contenta. A ver, señor ministro, que Dios me lo bendiga. Ya me tocó más. Fuertes y aplausos, pues, por todos. Para el estadio inaugural.
con la locura del pan y Jorge Cita.